Mi nombre es el chef Rodrigo Pineda, profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla. Imparto en dos carreras, tanto en la Administración de Hoteles y Restaurantes y Artes Culinarias. Comencé mi carrera profesional hace 20 años, llevo de experiencia prácticamente, terminé a los 21 años en el Instituto Culinario de México y pues ahora me desempeño como profesor de tiempo completo aquí en la Universidad de las Américas Puebla. Llevo dando clase aquí en la universidad 6 años, este enero cumplí 6 años dando clase en la Universidad de las Américas y pues muy a gusto y muy contento. Mis clases consisten en, tanto para la materia de o la carrera de Administración de Hoteles y Restaurantes, doy la materia de Laboratorio de Alimentos y Bebidas 2, que básicamente son como técnicas culinarias avanzadas, que es lo que los prepara para ingresar ya al hostal, que es donde ya tienen ya se desempeñan un poquito más en el área de cocina, ¿no? Ya tienen es una enseñanza un poquito más seria, más concreta. Y básicamente es lo que se les prepara y lo que les enseño. El saber que un chico está ya preparado para entrar, la verdad no es tan fácil. Hay veces que piensas que ya están preparados y cuando llegan a la hora de la verdad, llegan a trabajar, llegan a la cocina, la verdad se paniquean o se espantan. La verdad eso se va dando poco a poco conforme van trabajando, como se van teniendo experiencia. Lo van desarrollando. Para muchos les cuesta mucho trabajo, para otros es mucho más fácil, pero eso se va dando. Te das dando cuenta en la confianza que van teniendo y en el desempeño. Es cuando te das cuenta que ya están listos o casi listos para tomar estos retos. El ver chicos que les haya costado mucho trabajo, que hayan tenido problemas, sí, y a cada rato. Muchos se niegan o tienen miedo o dicen que no saben nada. Pero la verdad es el miedo que tienen. Solitos se van desarrollando y te das unas muy buenas experiencias cuando ves que lo que les enseñaste lo desarrollan muy bien. Y sí, he encontrado muchos que dicen que no pueden y la verdad te das una sorpresa que sí pueden y mucho. El por qué adoro y amo mi carrera, híjole, te podría decir en mil adjetivos y la verdad... Es una pasión, la verdad es un sentimiento, el cocinar es totalmente un sentimiento, no tendría palabras para decirlo, simplemente el hecho de tener un producto enfrente y poderlo transformar, a mí me vuelve loco, o sea, para mí todo es la cocina, o sea, sinceramente es todo y no me veo haciendo otra cosa, entonces, ¿qué te puedo decir? La cocina es todo, es una pasión, es un amor, es un sentimiento. Y el simple hecho de poder cocinar, transformarlo, presentárselo a la gente y que la gente le guste lo que tú haces, bueno, para mí es un deleite y un placer. Entonces, si volvería a nacer, volvería a ser chef, volvería a ser cocinero y no cambiaría para nada mi carrera. Los invito a meterse a la cocina, a cocinar y a sacar ese cocinero o chef interior que tienen dentro. Mis experiencias en el hostal han sido bastante satisfactorias, tanto capacitando a los alumnos, estarlos apoyando, capacitándolos, enseñándolos, y también he estado tanto dentro, capacitándolos, como un comensal más. A mí me encanta ir a desayunar al hostal, más en verano, cuando tengo mi temporada es un poco más baja, no hay tanto trabajo, me gusta ir al hostal a desayunar, y la verdad ahí es donde me doy cuenta, lo que me preguntabas hace rato, donde me doy cuenta que si lo que están haciendo, lo están haciendo correcto, o si lo aprendieron bien, ¿no? Entonces, he tenido muy buenas experiencias, cocinan muy rico, también he tenido experiencias que a veces les falla un poquito, pero no, es normal. Es normal de su aprendizaje y he escuchado muchos comentarios de que a la gente le fascina y le encanta lo que hacemos en el hostal. Y donde te das cuenta que el trabajo que tú estás enseñando o que tú estás desempeñando o lo que estás transmitiendo, lo están haciendo de una manera correcta. Entonces, pues los invito al hostal a venir a hospedarse, a desayunar, a estar con nosotros y a festejar estos 30 años que no han sido nada fáciles, pero la verdad... con muchos, muchos, muchos éxitos. Gracias.